Buenos días, mi gente. Aquí empezando otro día más de camino para el Daino allá, donde el Daino es de aquí en Ponce. Primero, pues, nos hemos detenido a comprar algo de desayunar. Estamos aquí en el Cajetón Los Amigos en Ponce. Se encuentra al lado del Hospital Dama, para los que conocen del área, en la área de Valle Real. Aquí hacen domplines, pero con eso hay un dilema. En algunas partes dicen domplines, pues en otras partes de la isla dicen arepa, en otras partes dicen tortas. En Ponce le decimos domplines. So, eso es lo que vamos a comer. Domplincito para empezar el día con un café. El jetoncito está chévere y empezaron, ¿verdad?, con algo mucho más pequeño. Y hoy en día, ¿verdad?, gracias a Dios, han progresado. Este cajito que está de código chévere. La gente que se preguntan qué es un estrellado, simple y sencillo, un domplín de jamón, queso y huevo. Ese es el estrellado. El que es de Ponce a comer el cajetón, los amigos, sabe que cuando pide un estrellado, eso es lo que hay. Ya nos comimos el domplincito, ya estamos ahí ready. Tenemos este CBSI 8 Gen para hacer programación con el K-Tuner Flash, Dealer Flash, que estaremos hablando de eso durante este video. Este auto es mecaneado por los muchachos que son del, ¿verdad?, del team de nosotros, desde que nosotros empezamos, como quien dice, lo que era Camando Racing Team. Muchachos William, Lucky, Lian, allá en Import Auto Repair en Ponce. Y cerquita, en Mercedita, frente al aeropuerto, 787-601-5995, la información de contacto para ellos. Vamos allá. Trabajado con el K-Tuner Reflash, ¿verdad?, el Dealer Reflash, que ese equipo nosotros lo tenemos, ¿verdad? Nosotros, los que somos dealers de K-Tuner, podemos adquirirlo, ¿verdad?, y se paga un crédito y se usa esta unidad en este vehículo y muchos otros modelos Honda del 2006 en adelante que sean, ¿verdad?, que se puedan tune por el OBD. En el caso de este vehículo, ya él tiene el crédito pago y todo eso, y bueno, estamos haciendo un reflash. Con esta unidad, el cliente como tal no tiene que comprar un cable, interfase, como quieran llamarle, como uno que les vamos a mostrar a continuación durante el video. Simplemente le paga el túnel el crédito, se hace el, ¿verdad?, lo que es el costo del tuning y se hace el refresh. Claro está, si está dentro de la lista de lo que se encuentran en ktuner.com y las computadoras son compatibles, porque a veces no todos los números de serie de computadoras son compatibles, puede usar este servicio. Mencionamos anteriormente, este vehículo es un reflash, dealer reflash de K-Tuner, donde la persona, ¿verdad?, no tiene que necesariamente comprar el cable o interfaz o como quieran llamarle, ¿verdad?, al aditamento. Pero igual, K-Tuner tiene una opción por si sí la persona quiere tener el end user, como se llama. Una de las opciones es que tenemos por aquí el K-Tuner V1.2. Ahora yo lo saco de la caja para que lo vean. Con esto, ¿verdad?, el cliente tiene acceso a lo que es la programación del vehículo, por decirlo así, un end user, donde esto es propiedad de ellos, se registra el carro, se hace un log. Y esto viene con un cable, que es donde se puede comunicar, pueden cogerle algún código o algo así, si da un check-in, un código check-in o algo parecido. En K-Tuner viene la versión 2, que es la pantalla display touch. A lo mejor muchos lo han visto ya, si no, pueden accesar a la página de K-Tuner.com y lo ven. Es una pantalla de display touch, le caben hasta, puede guardar hasta 5 programas en uno de los que trae, cambiarlo a través del display en este caso. Muchos de ellos, depende del vehículo, puede ser hasta por el sistema de Bluetooth, ¿verdad?, que tienen del radio y hacen una aplicación que viene aparte. Lo hacen, y también esta unidad K-Tuner versión 1.2 también puede ser lo mismo. Lo único que no tiene el display touch, pero sí le puedes guardar hasta 5 programas y cambiarlo con la app de TunerView. Al igual, para estos autos, el otro sistema que viene, que es bien comercial para ellos, es la OnData Flash Pro. Pues mira, aquí tenemos una. La OnData Flash Pro también es un sistema que viene para ellos. Se pueden tunear en ambos programas todo lo mismo. Parámetros de VTC, parámetros de VTEC, ref limit, compensaciones, mezcla, timing. A través de la OnData Flash Pro también
al igual también las trabajamos tanto en tuneo como para venta. Si necesitan una también nos pueden dejar saber. Pueden entrar a sus páginas para ver disponibilidad del vehículo per se. En el caso de K-Tuner pueden verificar si alguno de ellos tienen, ¿verdad? Pues hay algunos carros que por el número de la computadora no hay algunos sistemas disponibles. Pero sí, si no, se comunica con nosotros, camandolocesar@gmail.com. Nosotros con mucho gusto le buscamos a ver si para su computadora viene una programación para ellos. Mayormente para autos 2006 este sistema. También está el sistema, claro, está, que se usa para los RSX, Swap Vehicle y EP3. Pero no es un tipo flash, así es un sistema totalmente diferente. Pues nada, mi gente, aquí seguimos a terminar este vehículo y seguir con nuestro día. Nada más y nada menos con el señor Junito Newman. Que no conoce a Junito Newman, pues ahí lo tienen, era. Pasa que con la mascarilla, la cara de feo, como quiera la batería. No, no, soy gufiado. ¿Eres gufiado? ¿Bonito pero gufiado? No, bonito no, porque bonito es Chayanne, Ricky Martin, este. Michael Jackson, que se hace trasplante. Ese tipo se murió, Dios mío. Es por eso mismo, se jodió por esa pastilla. Todavía yo sigo vivo, tengo 56 años. ¿Ya estamos ready? ¿Qué carajo le importa a usted la edad? Puñeta, usted que estos jóvenes están jodidos, mira cómo está, este está callado, cómo está jodido. No, no, mira, Helio. Mira. Ahí está, ya viene el chango. Trae la nevera, está en temprano, debe desayunar, no me traen un jodido de desayuno. Me meto algo de McDonald's y... Nada, mi gente, para cualquier información sobre uno de estos sistemas y para qué autos tienen, igual cualquier otro Honda Acura, puede dejar saber a camandolocesar@gmail.com y nosotros buscaremos brindarle la información que busque y si viene algún sistema para ellos o algún reflash, algún chip o algo parecido. Y es otro tipo de vehículo, sea un europeo, sea un doméstico, nos deja saber. A lo mejor nosotros no tenemos la herramienta, no los trabajamos, pero sí, dentro de nuestra red de amistades o colegas, podemos conseguir a alguien que le pueda hacer ese trabajo. Como pueden ver, aquí estoy con mi camisa. Por supuesto, el cajón de los Motorsport en Corn We Trust, para aquellos que les gusta el E85. También tenemos disponibles lo que son en 93 We Trust, ¿verdad? Los que usan Poncas en Methanol We Trust. Y aquellos que les gusta el Pica Pica en Nitro Methanol We Trust. Cualquier detalle para ellos en la página de Facebook de Cajón de los Motorsport. Pueden encontrar algunas fotos de ellos o simplemente nos dejan saber, se comunican con nosotros. La camisa que es una edición especial, era una edición limitada. Pero debido, ¿verdad?, a que se movieron bastante bien, ya se la tengo que hacer más tiradas de ella. Pero ya saben, mi gente, like, subscribe a esta página de YouTube. Nos siguen en Facebook e Instagram. Para cualquier información con nosotros, lo vamos a brindar a la orden siempre. Hasta la próxima, mi gente. Y tú te callas porque tengo otro carro.